La ansiedad es una actitud que viene de la incredulidad. Y yo quiero ser muy sincero contigo, evalúate a vos mismo. Yo me evalúo así. Si yo tengo ansiedad por lo que va a pasar, vamos a vivir la gran tribulación. Y si no hay arrebatamiento, ¿qué va a ocurrir? Se nos va a perseguir así como a lo mejor fueron con los judíos en el holocausto. Mi hijo pasará hambre, estará en la cárcel. Desearé la muerte y ni siquiera poder, la muerte me escapará de mí, como dice, aunque eso es una advertencia para el mundo impío, no para la iglesia de Dios. Pero todo eso es incredulidad de que Dios nos va a guardar, de que Dios tiene el control y al último allá, si Él permite que suframos, estaremos eternamente y para siempre en su presencia, que es nuestra bendita esperanza. Es incredulidad. La ansiedad e incredulidad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer ahora? Y te preocupa y lo somatizas. Y eso viene dentro de un rato. Que la incredulidad no es solamente, perdón, la ansiedad no es solamente sudoración de mano, arritmia cardíaca o falta de respiración. No, la ansiedad va mucho más allá, como te voy a mostrar en un rato más. La incredulidad nos puede llevar a pecar contra Dios. La ansiedad nos puede llevar a pecar contra Dios. Para ello quiero poner un pasaje bíblico que Jesús nos habló, muy conocido, pero quiero poner como un fundamento para la siguiente etapa de esta enseñanza que te quiero dar. Mateo 6:25, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 6:25, el sermón de la montaña, leo. Por tanto, os digo, no os afanéis, o sea, no estén ansiosos por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, sabe la necesidad que tenéis. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, lo que yo puedo ver acá es que, y como siempre suelo decir, a mí mismo me hablo primero, es que el estar ansioso es una desobediencia y una rebeldía contra Dios. Quiero atacar ahí la base misma, no quiero maquillar. La ansiedad es un pecado contra Dios que te puede llevar a cometer otros pecados. Por supuesto que nadie se va a perder por ser ansioso, porque la ansiedad en sí no es un pecado de muerte. No es como matar, no es como cometer inmoralidades, no es como blasfemar, pero sí te puede llevar la ansiedad a cometer pecados de muerte. Y te lo voy a mostrar. Es un mandamiento de Dios no afanarnos. Seriamente quiero que lo pienses. Es un mandamiento de Dios no afanarte en esta vida. Y más que nunca hoy viene esto al caso. ¿Qué como? ¿Qué bebo? ¿Cómo me voy a vestir? O sea, mis problemas económicos. Esos son los afanes básicos de toda sociedad y de toda persona siempre, hoy más que nunca. ¿Qué va a comer? Y el enfocarnos, dice el Señor, solo en estas cuestiones básicas, comer, beber, vestir, quita el verdadero propósito de la vida, dice el Señor. Cuando uno solamente se enfoca en esto, pues hay un poco más allá. A lo mejor no es solamente comer, vestir y beber. A lo mejor es un auto nuevo, una casa nueva, más viaje, más lujo, más confort, más todo lo que el consumismo nos está ofreciendo. Hoy en día muy pocos a lo mejor
están todavía pensando en eso, porque la mayoría a lo mejor, por lo menos en estas latitudes del mundo donde hay mucha pobreza, es su día a día. Pero en fin, cuando vos te enfocas solamente en lo material, hablando de una manera más general, posiblemente, no es que posiblemente, estás perdiendo el propósito de tu vida. Ahora, tilda Jesús en el verso 30 de hombres de poca fe y sitúa el afán o la ansiedad en la incredulidad, hombres de poca fe, en la falta de fe en un Padre celestial proveedor. Es importante que entendamos esto. Acá Jesús no nos está diciendo que no nos preocupemos de lo que tenemos que comer hoy, porque todos nos preocuparíamos si es que ya son las 11 y no tenemos un pan sobre nuestra mesa para darle a nuestra familia. Al contrario, sería inhumano o inconsciente no preocuparse por lo que uno tiene que comer hoy. Lo que está diciendo es: no te preocupes por lo que va a pasar dentro de un año o 10 años o 20 años. No tener el control es innecesario y es incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque al decir qué va a ser de mis hijos cuando sean grandes, y qué va a ser de mí cuando sea viejo, y qué va a ser de este país dentro de 5 años, ¿sabes qué? Vos estás diciendo entonces a Dios, con una preocupación de ese tipo, que es un pecado, repito, de que Dios no tendrá cuidado de nosotros, de que Dios no tiene poder para poder suplir nuestras necesidades, y de que Dios niega su sabiduría para poder darnos a nosotros lo que necesitamos. Y la ansiedad, como dije hace rato, puede llevarnos a pecados más graves. Te lo explico. La ansiedad, que es cuando uno no descansa en Dios, puede hacer que retrocedamos nuestra fe. Empecemos a dudar, a cuestionarnos nuestra fe. ¿Será que está Dios acá? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y cómo Dios permite lo otro si yo pensé que este iba a ser un año de bendición? ¿Y por qué Dios permite tanta hambre en el mundo? ¿Cómo Dios permite una pandemia a este nivel? ¿Cómo puede ser que tanta gente muera? ¿Cómo puede? Empieza la cabeza a trabajar, ¿verdad? Empezás a dudar porque no entendés la soberanía de Dios, no entendés todos sus planes más profundos que solamente Él sabe. Entonces queremos, ¿qué cosa? Retroceder. La ansiedad nos va a llevar a la larga, escuchá, a querer escalar posiciones en tu trabajo, porque ya querés escalar posiciones en tu trabajo, ya querés, entonces te va a llevar a la ansiedad, la impaciencia, a conspirar contra tu prójimo o hacer cualquier cosa rara para lograr un ascenso, por ejemplo. La ansiedad, el querer ya algo, por ejemplo, de tener más económicamente, podría llevarte a la codicia y a la avaricia, que ya son pecados de muerte. La ansiedad podría en casarte, por ejemplo. Me quiero casar, ya quiero casarme, quiero formar mi familia, quiero tener mi compañero, mi compañera. Te puede llevar a elegir la persona incorrecta y sufrir mucho en la vida. La ansiedad en las relaciones personales, por ejemplo, de pareja, de padre a hijo, de hijo a padre, etc., podrían llevarnos a tener dos extremos: ser indiferente, no prestarle la atención que necesitan, o ser posesivo, hostigar, y ambos extremos destruyen cualquier relación. Así que la ansiedad no es poca cosa. La ansiedad te puede llevar a pecar moralmente, te puede llevar a perder tu familia, te puede llevar a perder tu salud, te puede llevar a hacer cosas malas para lograr hoy lo que a lo mejor Dios aún no te quiere dar, porque te está formando para cosas más grandes. Pensá, Jesús, en estos pasajes que hemos leído, argumenta del por qué no debemos afanarnos. Y la respuesta es sencilla: es que Dios, que tiene cuidado de un ave, también tendrá cuidado de mí. Es un principio sencillo, pero muy poderoso. Tan sencillo que a lo mejor los orgullosos y los sabios de este mundo dirán: pero qué cosa tan ridícula. Pero cuando uno medita con humildad y mira un pajarito en el cielo, que por supuesto Dios no le pone la semilla en la boca, sale a volar todos los días para buscar su semilla, pero Dios le provee. Y si Dios provee a un ave, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Nos dice también que estos pasajes son la fórmula para vencer la ansiedad. ¿Cuál es la fórmula? Una fórmula para vencer la ansiedad, bien práctico voy a hacer: poner tu prioridad en orden. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
primeramente. O sea, tus prioridades en orden. Y mi ejercicio mental y emocional cada vez que estoy afanado o estoy ansioso es, por ejemplo, me preocupo por la salud de mi hijo. Entonces digo yo, bueno, y te toco algo muy delicado que a cualquiera le puede afectar más que cualquier otra cosa. Bueno, Señor, yo tengo opción de preocuparme o tengo opción de decir, Dios tiene el control de esto. Y pase lo que pase, yo sé que seré bendecido. Y también mi hijo y mi familia. Dios puede quitarme esta situación. Y tomo la decisión de descansar en Él. Entonces empiezo a buscar qué cosa. El reino de Dios y su justicia. Y la añadidura, la salud, la provisión de Dios vendrá como una consecuencia de mi obediencia. Te repito, una consecuencia de mi obediencia. Hay otra fórmula que depende de nuestra actitud. La primera es poner las prioridades en orden. La segunda, no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta ya cada día su propio mal. Significa que tenemos que tener la actitud correcta y decidir que de lo que yo tengo control es de lo que ahora vivo, no de lo que mañana pueda vivir, porque de mañana no tenemos control y es una insensatez y necedad preocuparnos por el mañana. Estuve leyendo porque quería saber también qué dicen la sabiduría humana con respecto a la ansiedad y encontré un artículo muy interesante de un profesional que decía que la mente humana no está preparada para estar acumulando posibles situaciones que se nos den en el futuro. Las emociones humanas están preparadas para administrar lo que hoy nos toca vivir. Por ejemplo, la mente humana tiene la capacidad de acostumbrarse a todo si uno tiene buena actitud, a los mejores y a los peores momentos. La mente humana tiene esa capacidad, pero lo que vive, la mente humana no tiene la capacidad, salvo que se enferme el día de mañana, nuestro cuerpo y nuestra mente, a estar administrando cuestiones que aún no han ocurrido. Y el Señor lo dijo hace 1000 años, cada día trae su propia afán. Administrar lo que hoy tenés, no te preocupes por mañana. Ahora, la mayoría de las veces también nunca pasa lo que tantos tememos. Sinceramente, por ejemplo, ¿cuántas veces temiste morir y no te moriste? ¿Cuántas veces en tu vida, si tenés 20, 30, 40 años de edad, cuántas veces dijiste me voy a morir y no te moriste? ¿Cuántas veces tuviste temor a enfermedades graves y no tuviste? ¿Tuviste un dolor? ¿Te pasó algo? ¿Te preocupó? ¿Te fuiste al médico? Te dijo, no sé, esto que hace, vamos a análisis. Y esa semana está el análisis que te diga negativo o está bien. Viviste tu propia muerte. Y después te digo, no pasó nada. Está todo bien, ¿no? Y te curaste y volviste a la vida normal. ¿Cuántas veces pasó eso? ¿En cuántos aviones ya te subiste con mucho miedo, temiendo que iba a pasar algo y llegaste y volviste otra vez del destino donde te estabas yendo? ¿Cuántas veces? Fue un tiempo perdido esa angustia que sufrimos. Mi mamá, por ejemplo, me solía decir, cada vez que sonaba una sirena, cuando escuchaba los fines de semana fuera de casa una sirena, yo me preocupaba porque tenía mis 6 hijos fuera que estaban haciendo sus actividades, sus cosas. Durante años ella se preocupaba cada sirena que sonaba. Hoy sus hijos toditos están sanos, están vivos, y a veces yo le digo en broma, en serio, mamá, ya nos enterraste como 1000 veces, ya hiciste como 1000 velorios y todavía no nos morimos ni una sola vez, porque dice, cuidado que no te atiendan cuando andan en el coche, cuidado con quién te metes. Y entiendo el afán de una madre, de un padre, claro que está bien, todos somos propensos a eso, pero la enseñanza no más es esta: al final casi nada de lo que nos preocupamos termina pasando. Ahora, la Biblia y Jesús no nos llama a lidiar con la ansiedad. El mundo nos dice, los profesionales dicen, vamos a enseñarte a lidiar, a convivir con la ansiedad, a regular, a rebajar, pero eso está siempre ahí. No, la Biblia dice, Jesús dijo, yo vengo a quitar de vos la ansiedad, a quitar, erradicar, no a convivir, a eliminar la ansiedad. ¿Sí? Por eso de repente a mí no me gusta y comparto un poco mi postura, porque soy un pastor y como pastor estoy totalmente sujeto a la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, alguien que fue alcohólico o drogadicto, nunca más tiene que decir yo fui alcohólico, yo fui drogadicto. Porque uno siempre es un drogadicto, un alcohólico en potencia. Y cuando uno dice esa frase, yo soy alcohólico, pero estoy abstemio hace tanto tiempo, está tomando conciencia que él no puede darse márgenes de errores. Está bien al principio, pero no es bíblico que uno diga
después de 1, 2, 10 años de haber dejado el alcohol y las drogas, decir, yo soy un adicto. Parece como que una identidad uno tiene, yo soy. No, vos sos una nueva criatura en Cristo Jesús. A mí también me quiere atacar ese tema. No, yo salí por mis padres, o yo salí por mi educación, o es mi sangre ser tan así afanoso. No, no. Hay que renunciar, hay que cortar alianza con eso. Es una, por decirlo, una maldición generacional que no tiene por qué tener cabida en un corazón regenerado, porque toda nuestra maldición lo hemos colgado en una cruz el día que le hemos recibido a Cristo. Tenemos que creer. Ahora, volviendo a Mateo 6, 25 y 26, es notable cómo la necesidad de comer, beber y vestirse, mira qué interesante, la necesidad de comer, beber y vestirse trae tanta ansiedad en los seres humanos. Creemos que si estas cosas son satisfechas, todo lo material, no, si yo tengo una buena casa, si yo tengo un buen auto, si yo tengo una camioneta para mi estancia, un auto deportivo para la ciudad, un vehículo descapotable para algunos viajes de vez en cuando, dinero suficiente para buenas vacaciones por lo menos 3 meses al año, un trabajo seguro, tengo buena ropa, tengo buena educación, mis hijos están seguros en un buen colegio, un buen seguro médico, yo voy a estar tranquilo. Pero Occidente, voy a hablar de Occidente, es la, en Occidente, Occidente, Europa, Estados Unidos, Norteamérica, incluso Sudamérica, es la generación que más recursos ha tenido en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Esta generación, la generación X y todas las que vienen después, los millennials, es la generación que más abundancia ha tenido. Sin embargo, solamente en los Estados Unidos, porque no encontré una estadística a nivel nacional, hay más de 20 millones de personas con serios trastornos emocionales por culpa de la ansiedad. Estas personas no son pobres, estas personas no dejaron de comer, no dejaron de vestirse, no dejaron de beber. En otras palabras, Jesús nos dice, tu afán en estas cosas, lejos de llenar tu vacío, va a aumentar aún más. El hombre, dijo Jesús, y esto para mí es una frase y una enseñanza medular en el cristianismo. Jesús dijo, no cualquiera, Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan representa todas las necesidades físicas cubiertas. Jesús, al decir no solo de pan vivirá el hombre, estaba diciendo, el hombre no es solamente materia, como el mundo humanista y secularista nos quiere hacer entender. El hombre tiene, la mujer tiene una dimensión espiritual que no lo va a llenar ni los billones de dólares que pueda tener en su cuenta bancaria, ni toda la fama del mundo, ni todo el prestigio del mundo, ni todo el placer del mundo, porque millones de personas lo tienen y aún así se encuentran enfermas y llenas de ansiedad. El hombre necesita llenar su vacío que tiene forma de Dios, con Cristo. Cuando Jesús nos pide que no nos afanemos por esta vida, nos está diciendo sencillamente que nada en esta vida tiene que captar tanto nuestra atención como el consumismo, por ejemplo, para solucionar nuestro problema, que como mirarle a Él y creerle a Él. Las características de la ansiedad no es solo la sudoración de las manos, como te dije hace rato. Las características de la ansiedad no es solamente la arritmia cardíaca o falta de aire o claustrofobia o falta de sueño, no. ¿Sabes cuáles son las características de la ansiedad? A lo mejor decís, no, pastor, a mí me suda la mano, no, yo no tengo arritmia cardíaca, no, yo duermo bien, cosa que no creo que un ansioso lo pueda hacer, pero en fin. Pero ¿sabes también cuáles son las características de la ansiedad? La queja, la amargura, el consumismo, el pesimismo, el sobrepeso, el excesivo sueño o la falta de ella, el sedentarismo, la apatía, las maratones de series que vemos en la televisión denota un grado de ansiedad, la rencilla en nuestro hogar constantemente, la violencia verbal y física denota ansiedad y tenemos que arrepentirnos. No voy a leer todo Lucas 12, 22 al 34 porque es lo mismo que leí de Mateo capítulo 6. Pero ahí hay una particularidad. En Lucas 12, 22 al 34, si lo querés leer después, hacerlo, da la misma enseñanza a Mateo 6, pero en el verso 21 dice, no se afanen, o sea, no estén ansiosos. En el verso 21 dice, no se preocupen.
Y en el verso 29 dice no teman. Como una espiral descendente, ¿verdad? No tenga ansiedad, no te preocupes, no temas. Da una espiral ascendente, ¿por qué? Porque un poco de ansiedad nos llevará a la preocupación, y este poco de preocupación nos va a llevar al temor, y esto podría llevarnos a la larga, el temor, a fundir una vida entera. Solo hace falta una pequeña grieta para que todo caiga en algún momento. Este es un dato interesante para graficar la ansiedad y el afán. Mira, una neblina, escucha, esto lo leí y me impresionó. Una neblina densa de 7 cuadras y de 100 metros de altura, donde ni siquiera podría un avión aterrizar, neblina, si se condensase toda esa agua, cabría solamente en unos cuantos vasos de agua. Increíble. Suficientemente gaseoso, unos cuantos vasos de agua podrían lograr que 700 metros de largo por 100 metros de ancho haya tanta neblina que uno a lo mejor no pueda conducir un vehículo. Pero cuando eso se condensa, son 3, 4, 5, 6, 7 vasos de agua nada más. Esto significa que podemos agrandar algo hasta el punto tal que no podamos ni ver lo que tenemos enfrente, de poca cosa. Agrandarlo tanto que a lo mejor tiramos todo lo que vale la pena por culpa de eso. En Mateo 6:33 dice, y leo de vuelta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le vendrán por añadidura. Acá dice nosotros que si somos ricos para con Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos a Dios y somos ricos para con Dios, si ponemos nuestra prioridad a Dios, Él también será rico para con nosotros y podrá suplir nuestras necesidades. Escucha bien. Dios te dice, vos tenés que ser rico para conmigo. ¿Qué significa? Confía en mí. Busca primero mi reino y mi justicia. Y yo te daré toda la añadidura. Casi es un negocio. Ser rico conmigo y yo seré rico contigo. Dame mucho a mí y yo te voy a dar mucho a vos. Y así va a ser. Empezá a practicar. Decir, no voy a morir de hambre. Esto va a ser una oportunidad para que algo surja que esté aún mejor de lo que estaba antes. No se va a acabar acá mi historia. Esto me va a llevar a superar al punto tal que lo que venga después sea algo que solamente lo iba a poder lograr con la actitud que hoy estoy ganando en medio de esta prueba. Ahora, ¿qué dice Hebreos 10:35? Hemos leído ya. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí está el galardón, el confiar en Dios. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Es importante entender esto. La ansiedad impide que veamos las bendiciones que hoy tenemos y las que tendremos. Ni siquiera nos enfoca en la realidad, nos enfoca en algo que nos imaginamos que aún no existe. Todo esto tiene que ver con la incredulidad de no poder ver a Dios en nuestro futuro. La ansiedad hace que dejemos de disfrutar lo que tenemos por preocuparnos por lo que no tenemos. A veces yo digo, no, ¿verdad? Me preocupo por esto, por aquello y lo otro, pues pedigo. Me preocupo de que yo tengo, en mi caso, ¿verdad?, mi esposa. Es una gran bendición tener mi esposa, mi hijo. Tengo mi casa, tengo mi comida, el pan de cada día. Eso también aprendí con estos días de encierro, estos 2 meses de encierro. Le dije a mi hijo, a mis hijos pequeños son todavía, le dije, chicos, el viernes vamos a hacer algo. Después de una rutina de 6 semanas estar todo el día en casa, vamos a mandar a traer por delivery lomito árabe, le dije. Y los 3 chicos, ¡bien! Pero fue una fiesta, como si le dije, vamos a irnos, no sé, al mar. Antes nos íbamos al shopping, nos íbamos al cine, le compraba hamburguesa, tomaba helado, le compraba algún juguete que encontraba y llegaban a casa otra vez enojados. Hoy, con un lomito en delivery, yo vi algo ahí de Dios que me quería enseñar. No necesitamos tantas cosas para ser felices, había sido. Ahora, quiero terminar con este pasaje bíblico poderoso. Filipenses 4:4, y con esto termino el mensaje, pero escucha. Filipenses 4:4-9 dice:
Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Te resumo en pocas líneas lo que hemos leído. Básicamente acá habla de actitud y voluntad. Regocíjense y sean amables. Habla de oración y gratitud. Nos dice que la oración no solo es un acto, la oración es una atmósfera en el cual uno vive. La oración, voy a orar un ratito acá y ahí se quedó mi oración. No, mi estado, mi oración es una atmósfera que yo creo en mi casa, en mi vida. Probá orar. Estás muy afligido, un ratito ahí arrodillado, Señor, por favor, ayúdame, entregale, habla con él como un amigo. Estoy ansioso por esto, me preocupa el futuro, esto, mi matrimonio, lo que fuera. Empecé a hablar y a los pocos minutos, pero tenés que romper esa barrera de incredulidad y una barrera de pereza incluso. Vas a empezar a sentir paz. Te vas a acostumbrar a eso y eso va a ser una atmósfera en tu vida. Pensar lo bueno, dice. Es difícil pensar lo bueno con la mente llena de tanta bulimia de novedades, malas noticias, conversaciones polémicas. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, de lo bueno. Reíte, pasa un buen momento, toma esa decisión, lee la palabra de Dios, llena tu mente de la palabra. Suspende un poquito las redes sociales si es necesario, o lo que la gente opine, o en el WhatsApp todos los fake news que te están llegando. Suspende uno o dos días, dedícate a enfocarte en Dios y su justicia, y vas a ver que esa paz que tanto anhelas te llegará por añadidura. Quiero orar contigo. Padre, hemos predicado tu palabra, ha sido expuesta tu palabra y yo la bendigo. Sé, Señor, que en este momento muchas personas están recibiendo en fe y van a tener la cura contra la ansiedad, la cura contra este pecado de incredulidad que quiere hacernos retroceder. Vencemos en el nombre de Jesús la ansiedad y pido que esto no sea un momento, que esto sea un estilo de vida, que se encargue en nosotros, encarne en nosotros esta palabra, de tal manera que la vivamos siempre como un objetivo. Soy una persona de paz y vivo en paz, y si me caigo me levanto y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y llene tu vida de paz.